The Inter American Commission on Human Rights wants to welcome everyone here today uh, to this hearing this afternoon in the 150th regular period of sessions. This afternoon's hearing will look at the situation of women's right to life in Bolivia. Um, I want to welcome um, the, re the requesting agency and the petitioner in this particular hearing. Uh, the Commission has been advised only recently that the state of Bolivia will not be present for this hearing. It was oral communication, and the Commission awaits further and more detailed communications as to the absence of the state. As is our practice, we'll receive the information. We value the willingness of civil society. Um, to provide us with information during the period of sessions. Uh, we regret um, instances where states do not make themselves available to respond to the important issues facing those who live in their countries and to meet their obligations pursuant to the various international human rights instruments, including those of this, um, the OAS system. And so we offer the state, even though they're not present here today, every opportunity to respond to the information we'll receive today and to continue through a dialogue with the Commission to respond to the specific issues which will be raised. I want to introduce my fellow commissioners, the former president and rapporteur um, for Bolivia, Commissioner Jesus Orozco ah, uh, my apologies. former rapporteur for bolivia. Um, but um, i also want to welcome the rapporteur for bolivia. my apologies, um, who is um, commissioner paola vanuki. can i invite you, julieta, to, um, to share with us um, specific information on the situation of women's right to life in bolivia? Muchísimas gracias, señora y señores comisionados. Eh, agradezco a nombre de la Oficina Jurídica para la Mujer y el CLADE en Bolivia la oportunidad que nos dan para poder informar sobre la situación del derecho a la vida de las mujeres en Bolivia. Lamentamos como sociedad civil eh, la ausencia del Estado porque consideramos que este es un buen espacio como para que eh, podamos dialogar y podamos encontrar eh, las dificultades, identificar las dificultades y establecer puentes de diálogo para superar esas dificultades entre Estado y sociedad civil. De todas maneras, quiero aclarar que la... Eh, elaboración de este informe ha sido posible gracias al trabajo de las dos instituciones a las que represento y el aporte del Centro de Información y Documentación de la Mujer de la Ciudad de La Paz, ECAM Tarija, y Defensoras de Derechos Humanos de, los, eh, de las Ciudades de Sucre y Trinidad, Beni. El objeto de esta, de esta audiencia es informar a la Comisión sobre los obstáculos y problemas estructurales que existen en Bolivia y que impiden el ejercicio del primer derecho garantiza, humano de, garantizado por la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención de Belén do Pará, que es el derecho a la vida. Este análisis lo haré teniendo Presente, tal como ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que el derecho fundamental a la vida comprende no solo el derecho de todo ser humano de no ser privado de la vida arbitrariamente, sino también el derecho a que no se le impide el acceso a las condiciones que le garanticen una existencia digna y que los estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones de ese derecho básico y en particular el deber de impedir que sus agentes atenten contra él. En este sentido es en este sentido que informaré sobre tres conductas que vulneran y amenazan el derecho a la vida de las mujeres, el feminicidio, la violencia machista y el aborto. Con datos actualizados mostraré la magnitud de cada uno de estos problemas, la tendencia hacia su crecimiento numérico y la crueldad con la que se expresan. Para ello voy a empezar por dar un contexto general del país. El Estado Plurinacional de Bolivia se halla ubicado en el corazón de Sudamérica. Su extenso territorio cuenta con más de un millón de kilómetros cuadrados y tiene una población de 5.027.254 habitantes, mayoritariamente concentrados en los departamentos del eje troncal, que son La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, y de los cuales cinco son varones y 5.021.889 mujeres. El Producto Interno Bruto de Bolivia en los últimos años ha mostrado una tendencia al crecimiento, tal es así que de los 9.521 millones de dólares que registró el año 2005, al 2013 esa cifra alcanzó a 30.789 millones de dólares y el PIB per cápita que era de 1.100 dólares, dólares el 2005 para el 2013 llegó a 2.794 dólares, lo que refleja una, una mejora sustancial en la situación económica del país. Los problemas actuales que atentan contra el derecho a la vida de las mujeres, como hemos señalado, son el feminicidio, la violencia machista y el aborto. Problemas que se agudizan e incrementan pese al crecimiento económico y la disponibilidad de recursos único en la historia del país, y a pesar de la promulgación de leyes y creación de, de instituciones, lo que sin duda fortalece al Estado, pero no garantiza la protección de los derechos de las mujeres, ni previene ni erradica la violencia en su contra. El feminicidio, un obstáculo que Bolivia enfrenta, a tiempo de elaborar un informe es la ausencia de estadísticas precisas. En el caso de feminicidio, las informaciones que reportan la policía y el Ministerio Público son parciales y se refieren a aquellos casos denunciados expresamente por los familiares o, han, o se han hecho públicos alcanzando relevancia social por la acción mediática. Y las más de las veces se refieren a sucesos ocurridos en los centros urbanos o rurales próximos a los primeros, dejando una gran interrogante sobre feminicidios ocurridos en el área rural. En la investigación realizada por el Defensor del Pueblo el año 2011, ha identificado 335 feminicidios en el lapso de cinco años, del 2008 al 2011 siendo Cochabamba el departamento con mayor número de casos. En el informe del 2012, el mismo defensor señala que entre enero y octubre de ese año, 71 mujeres fueron víctimas de feminicidio. Y finalmente, esta autoridad en el informe del 2013 señala que de enero a octubre fueron asesinadas 139 mujeres correspondiendo 89 a feminicidios y 50 por inseguridad ciudadana. Instituciones privadas como el Observatorio Manuela del Centro de Investigación y Documentación de la Mujer, basadas principalmente en reportes de prensa y labor de seguimiento que realiza, nos presentan un cuadro que refleja el aumento de víctimas de feminicidio en la gestión 2013. Justamente en un periodo en que entra en vigencia la ley para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. En los últimos cinco años los casos de feminicidio fueron fluctuando entre 86 y 96 casos. Empero, el 2013 este número ascendió a 110, duplicando en porcentaje a las muertes causadas por inseguridad ciudadana. Llama la atención que en la mayoría de los hechos reportados, las víctimas son sometidas a tratos crueles y degradantes antes y después de su muerte, sea que el hecho sea perpetrado en el ámbito íntimo conyugal o en violencia sexual. La violencia machista contra las mujeres, cuando no ha concluido con la muerte de las víctimas, constituye el camino que en muchos casos puede desencadenar el feminicidio. Es por ello que ha sido identificado como un problema social y de derechos humanos, tanto por la CIDH como por los órganos de la ONU, quienes han emitido observaciones y recomendaciones al Estado, instándole a adoptar medidas legislativas, administrativas, económicas y otras para garantizar a las mujeres el pleno ejercicio de sus derechos. Datos proporcionados por la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia dan cuenta que desde el mes de julio de 2013, que es cuando se crea esta fuerza, hasta enero de 2014, las denuncias registradas únicamente en ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz superan la cifra de 21.000. Por su parte, el representante del Ministerio Público señala que durante la gestión 2013, desde la vigencia de la ley... 348 en 9 de marzo, en las fiscalías de todo el país se denunciaron 10.759 casos de violencia contra la mujer y de ellas 30 concluyeron con sentencia, 344 salidas alternativas, 1.291 imputaciones y 185 causas con acusación en trámite. El aumento de crímenes cometidos contra mujeres por su condición de género y en respuesta a la presión mediática generada cuando se trata de víctimas vinculadas a la vida pública, el Estado ha respondido endureciendo las penas y creando nuevos tipos penales. Tal es el caso de las leyes 2033 de protección a víctimas de delitos contra la libertad sexual o la última ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Lo preocupante es que esta legislación penal altamente punitiva para erradicar la violencia contra las mujeres no tenga efecto inhibitorio alguno sobre conductas criminales machistas. La misma Defensoría del Pueblo ha expresado, de eh, comillas, de hecho como una ironía cruel y como una muestra de la ineficiencia de las normas y las leyes, este año se aprobó la ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia una de las más avanzadas de su género en la región. Sin embargo, la cantidad de feminicidios desde entonces ha aumentado en un pavoroso 10% en relación al año pasado. Obviamente no tiene relación de causa, pero nos grafica que la solución no pasa por las leyes. A manera de ejemplo de lo sostenido, presentamos a esta comisión cuatro casos emblemáticos, tres de feminicidio y uno de violencia machista. Ocurridos en diferentes departamentos del país. Estos casos no solo son una muestra de la falta de garantías para la protección al derecho a la vida de las mujeres y la falta de compromiso real y efectivo para prevenir y erradicar la violencia en su contra. Uno es el caso Claudia Flores Limachi, una mujer de 30 años que el año, que el 11 de mayo del 2011. Fue asesinada por su marido con golpes de combo junto a su pequeño hijo, quedando en estado de coma sus dos hijas menores que lograron sobrevivir durante tres días hasta que fueron encontradas por la policía en el interior de su vivienda. Ha transcurrido más de dos años, pero el autor de los crímenes no ha sido aprendido y el proceso se haya paralizado en estado de acusación. El caso de la concejala Juana Quispe una mujer, Aymara, integrante del movimiento de mujeres Bartolina Sisa de Bolivia, que por voto popular logró acceder al cargo de concejala del, de un municipio rural en la provincia Omasuyos de La Paz, desde el que quiso desarrollar la labor fiscalizadora que asigna la ley, pretensión por la que tuvo que enfrentar la férrea oposición y agresiones físicas, psicológicas y verbales de sus colegas y el alcalde pertenecientes al partido de gobierno. Recurrió a la justicia en busca de amparo denunciando abusos físicos y verbales que no le permitían ejercer sus derechos políticos. La justicia le dio la razón, pero después de dos sentencias constitucionales que ordenaban su restitución, la señora Quispe fue asesinada y su cuerpo arrojado a un barranco. Han transcurrido más de dos años y aún no se tiene una sentencia que señale con precisión al autor o autores de este crimen. Caso Analí Huaycho. En 11 de febrero del 2013 fue asesinada la periodista Analí Huaycho, siendo el autor su esposo Raúl Clavijo Obando, quien en presencia de su hijo de cinco años le asestó 13 puñaladas para luego huir del lugar. Por tratarse de dos personalidades públicas, la víctima periodista de uno de los medios de comunicación más influyentes del país. Y el agresor, miembro del grupo de élite de la policía boliviana e instructor de la Academia Polici Nacional de Policías, el caso alcanzó mucha relevancia mediática y política. Las autoridades del Ministerio Público y el Ejecutivo aseguraban que encontrarían al prófugo vivo o muerto. A principios del mes de marzo fue encontrado un cadáver colgado de un árbol en la lo localidad de la Asunta de los Yungas de La Paz, y el Ministerio de Gobierno dio informó que el cadáver correspondía a Jorge Raúl Obando Clavijo. Las diligencias de retiro del cuerpo y recojo de evidencias fueron seriamente cuestionadas por los familiares de la víctima porque no se habrían realizado conforme a las reglas establecidas en el procedimiento penal. A la fecha, el caso permanece con incógnitas de si realmente ese cadáver encontrado corresponde al victimario o es una estratagema de las autoridades para cerrea, cerrar el caso en el que se haya involucrado un personaje que a su vez tuvo participación en el bullado caso de ejecuciones sumarias en el Hotel Las Américas de Santa Cruz. Un hecho significativo del caso es que la víctima denunció en 14 oportunidades a su agresor, pero como él era policía nadie atendió sus demandas. El caso de Ajimar Rivera. Al amanecer del 18 de junio del 2012, en la ciudad fronteriza, de Brasil, de Guaya, eh, eh, fronteriza con Brasil, departamento del Beni, fue asesinada la concejala de Ajimar Rivera en una discoteca de su propiedad. El hecho fue ejecutado por tres sicarios que dispararon a quemarropa contra la víctima quien antes había recibido amenazas de muerte por las denuncias de corrupción realizadas en el municipio y las mismas que eran de conocimiento de las autoridades que no hicieron nada por dar con la identidad de los que amenazaban. Han transcurrido también dos años y hasta la fecha no se capturó ni se identificó a los victimarios. El caso de la señora Fanny Galindo Sandoval, que en fecha 11 de marzo fue sometida a vejámenes sexuales y tortura, consistentes en cortes de diferentes partes del cuerpo y grabado en su pecho por su esposo la palabra roba maridos. No obstante la gravedad del hecho, hasta la fecha el proceso penal no ha concluido. Los cuatro casos expuestos son... O los cinco casos expuestos son la evidencia de que el Estado boliviano no garantiza el derecho a la vida para las mujeres ni actúa con la debida diligencia para sancionar los crímenes cometidos contra ellas. La criminalización del aborto como amenaza para la vida de las mujeres. Bolivia presenta el segundo índice más alto de mortalidad materna de la región, 229 muertes por cada 100.000 niños nacidos vivos. Según el Ministerio de Salud, 627 mujeres mueren al año por complicaciones del embarazo, parto y puerperio. El aborto constituye la tercera causa de mortalidad materna en Bolivia. Durante el año 2011 se indica que se llevaron a cabo 67.000 abortos en centros clandestinos u operadores privados que no contaban con la debida formación y condiciones de higiene y salubridad. Se estima que a consecuencia de esto, 100 mujeres perdieron la vida. No es menos grave mencionar que el 38,5% de embarazos en adolescentes menores de 15 años terminan aborto. Actualmente no se pueden establecer cifras reales porque el número de abortos sobre el número de abortos ocurridos. Sin embargo, se cuenta con investigaciones que señalan que se producen alrededor de 100 abortos clandestinos cada día. Aun cuando el Código Penal reconoce la figura del aborto impune cuando el embarazo es resultado de violación, estupro o incesto, o cuando la gestación pone en riesgo la vida de la madre, la norma establece que en ambos casos se requiere la autorización judicial. Dados los obstáculos existentes en el sistema judicial para que las mujeres accedan a la autorización requerida, y teniendo ante la evidencia probada de que la penalización no inhibe la práctica del aborto, que son las mujeres pobres las que so se someten a intervenciones inseguras que ponen en peligro sus vidas, organizaciones de defensa de derechos de las mujeres han demandado la inconstitucionalidad, entre otros de los artículos que penalizan el aborto consentido por la mujer y del que exige autorización judicial previa para la realización del aborto impun. La sentencia del Tribunal Constitucional rechaza la pretensión de las demandantes. Y afirma que el Estado respeta la vida desde la concepción, que la vida y todo lo que potencialmente pueda generarla se encuentra protegida por la ley fundamental, que la protección de la vida se extiende incluso a aquella que no sea considerada humana, como por ejemplo la vida animal y vegetal. Y concluye que el aborto incondicional en todas las etapas del desarrollo del embrior, embrión no es constitucionalmente admisible. En cuanto al aborto impune, interpreta que en la aplicación de normas constitucionales que reconocen la dignidad de las mujeres en sus componentes al libre desarrollo de su personalidad y autonomía consagrados en la constitución política del Estado, no será exigible la presentación de una querella ni la existencia de imputación y acusación formal y menos sentencia. Será suficiente que la mujer acuda a un centro público o privado de salud a efecto de practicarse un aborto por ser la gestación producto de la comisión de un delito. Comunique la situación a la autoridad competente. De esta manera, el médico profesional el médico profesional que realizará el aborto tendrá constancia expresa que justificará la realización del aborto. En síntesis, no se ha modificado nada. La sentencia constitucional por las contradicciones de su texto ha consolidado la idea de criminalización del aborto, desconociendo las recomendaciones del Consenso de Montevideo. Tampoco ha aportado mayor claridad a la interpretación de la norma que prevé el aborto impune. El resultado final... ¿Será que las mujeres, especialmente las mujeres pobres, sigan arriesgando sus vidas acudiendo a servicios clandestinos instalados sin condiciones mínimas de higiene ni seguridad? L Los problemas anteriormente descritos se, su se suceden en un periodo histórico en el que Bolivia ha alcanzado un importante nivel de desarrollo normativo. La legislación existente para encarar los problemas que analizamos es amplia y completa. Se halla contenida en el Código Penal, en el Procedimiento Penal y en la última Ley eh, 348. Desde el año 2009 el país cuenta con una de las constituciones políticas del Estado más completas de la región en cuanto al, al reconocimiento de derechos para todas las personas sin distinción alguna. Derechos como el derecho a la vida, el derecho a una vida libre de violencia se hayan contemplados en el texto constitucional. La ley promulgada en 9 de marzo de 1900, o del 2013 titulada la ley integral para garantizar una vida libre de violencia se bus busca dar respuesta a las observaciones y recomendaciones señaladas a aspectos acordados eh, a, a las recomendaciones y así como a los aspectos acordados en el acuerdo de solución amistosa del caso MZ versus Bolivia la ley crea las instancias de atención a mujeres víctimas de violencia los juzgados tribunales y fiscalías especializadas en violencia, diseña políticas públicas, prevé la creación de casas de acogida en cada municipio del país, tipifica como delito 16 formas de violencia, requiere las medidas de protección que deben ser adoptadas por las autoridades, crea nuevos tipos penales como el feminicidio, actos sexuales abusivos, delitos contra la familia y otros. Y finalmente endurece las sanciones de los delitos contra la integridad y delitos contra la libertad sexual. Expresamente dispone que el, el cumplimiento inmediato de la norma y la implementación de juzgados, tribunales y fiscalías en el plazo no mayor de 90 días de su promulgación. Ha transcurrido un año de la promulgación de la ley y sin embargo no se han creado ni juzgados ni tribunales especializados en el órgano judicial. De manera provisional se ha encomendado a jueces e instructores cautelares la atención de los hechos de violencia, provocando una sobresaturación de los juzgados en, la, en lo penal y mayores dificultades para acceder a la justicia para las víctimas. Las casas de, de acogida que debían ser creadas en cada municipio no han sido creadas ni siquiera en los municipios más inseguros para las mujeres y tampoco se ha asignado un presupuesto suficiente para el fortalecimiento institucional ni las acciones de prevención. Además de este marco normativo, Bolivia tiene ratificados todos los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos razón por la cual debe implementar políticas eficaces dirigidas a respetar y garantizar los derechos de las mujeres, iniciando por el derecho a la vida como derecho básico y fundamental, cuyo eh, goce es un requisito para el disfrute de otros derechos, como el señalado de manera amplia por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su jurisprudencia. Conclusiones. El derecho a la vida reconocido por el artículo cuarto de la Convención Americana de Derechos Humanos se halla en constante riesgo en Bolivia, en particular para la, las mujeres, por el incumplimiento del Estado de su deber de garantizar condiciones que permitan el desarrollo de este derecho. No obstante haberse dotado de una constitución política que reconoce el derecho a la vida y la integridad física, psicológica y sexual, en particular a las mujeres, a no sufrir violencia, y de leyes para prevenir y combatir la violencia, sancionar a los victimarios y resarcir a las víctimas, las cifras de feminicidios y violencia machista presentan una tendencia de crecimiento sostenido. El Estado es prolijo en la aprobación de leyes avanzadas para proteger a las mujeres de la violencia y la discriminación, pero los esfuerzos para cumplir con las disposiciones aprobadas son mínimos, dejando a las leyes como meras declaraciones de buena voluntad. A un año de aprobación de la ley 347, 348 no se ha constituido la institucionalidad prevista, como los juzgados y fiscalías especializados en violencia, las casas de acogida, ni se ha iniciado una campaña sostenida de prevención, siendo el resultado el incremento de feminicidios y violencia machista que pone en peligro la vida y la integridad de las mujeres. El Estado boliviano presenta hoy una situación paradójica, pues como nunca en su historia republicana sus ingresos económicos han subido exponencialmente. Entre tanto, los casos de feminicidio, violencia machista y muertes de mujeres por abortos han ido en ascenso lo que demuestra que el Estado no destina su riqueza a resolver los problemas de violencia y discriminación que atentan al derecho a la vida de las mujeres. No fortalece las instituciones encargadas de promover y defender los derechos humanos de las mujeres, tampoco dota de recursos económicos ni humanos a las existentes. El Estado cuenta con un presupuesto para comunicación de 183 millones de bolivianos, de los cuales el 83% son gastados en publicidad fundamentalmente del órgano ejecutivo. Dentro de este presupuesto no se tiene asignada partida alguna a programas de difusión para prevenir la violencia contra las mujeres o a promocionar sus derechos y los servicios a los que puede acudir, tal cual establece la ley 348. Lo poco que existe es resultado del esfuerzo de organizaciones de la sociedad civil o franjas gratuitas impuestas a los medios de comunicación. La infraestructura con la que cuenta la mayoría de, de las instituciones encargadas de atención a víctimas de violencia machista presentan falencias lamentables, no garantizan el desarrollo de funciones del personal en condiciones dignas tanto que para muchas personas trabajar en esas reparticiones es vivido como un castigo. La sentencia constitucional número 02062014, lejos de avanzar hacia la despenalización del aborto tal como se comprometió el Estado en el consenso de Montevideo, cierra cualquier posibilidad de modificación legislativa al interpretar la norma bajo parámetros religiosos en un Estado laico como es el boliviano. Petición. Ante la gravedad de los hechos expuestos, solicitamos a esta comisión, so, le pida al Estado boliviano que en el marco de las obligaciones que le impone el artículo 1.1 con relación al 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y la constitución política del Estado, garantice efectivamente a las mujeres el derecho a la vida y la integridad, que implemente la ley 348 para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, creando juzgados y tribunales especializados para acelerar el juzgamiento del feminicidio y la violencia machista que promueva y desarrolle programas sostenidos de prevención de violencia y promoción de derechos de las mujeres, asignando un presupuesto acorde a la importancia del tema y la magnitud del problema. Que asegure a las mujeres el acceso al aborto impune en condiciones óptimas para su salud física y mental, garantizando un trato digno y libre de prejuicios que informe a esta comisión los avances fácticamente logrados para garantizar a las mujeres el derecho a la vida y en condiciones dignas. Finalmente, solicitamos a la comisión, requiera al Estado la elaboración y presentación de informe de seguimiento de observaciones y recomendaciones contenidas en el documento titulado Acceso a la justicia e inclusión social, el camino hacia el fortalecimiento de la democracia en Bolivia. 2006 y el posterior informe de seguimiento del año 2009. Muchísimas gracias. Thank you very much, Julia Talk. Um, can I invite the Contra Raputure, um, Commissioner Vanuki to offer his observations? gracias por sua presença, por as importantes informações. E, começando agora este novo trabalho, quando o honor de ser o novo responsável, ela relator de Bolívia, aproveito para perguntas de mais informações e atualizações, porque sua. Su relato é um relato muito abrangente e, em alguns momentos, eh, senti a necessidade de perguntar se há possíveis comparações com números. Desde números entre diferentes anos, se é uma situação de que nos últimos anos eh, eh, se se agravam as condições do feminicídio, las muertes e violência contra a mulher de Bolívia? Também pergunto se si há alguma comparação possível que é importante para o trabalho la CIDH sobre lo os países eh, vecinos, Brasil, Peru, Ecuador, para ver se si os números são diferenciales. Hay um caso que é mais preocupante em Bolívia ou se são números aproximados de los países de la... países vizinhos uh, também uh, tenho curiosidade de conhecer um pouco mais uh, acerca delas políticas públicas porque los casos de violência foram casos uh, bastante Diversificados, não? há casos eh, é são uma violência de marido, há casos que há pessoas eh, com funções políticas de Estado, a polícia, a Concerral. As políticas públicas eh, de governo de Ecuador hacia a mulher, porque dois dias atrás. Tuvimos aqui uma audiência e eh, o procurador general ah, em sua intervenção, afirmou que há hoje em Bolívia um un número muito impressionante, não me recuerdo de eh, número de deputadas morreres que eu comparei e eh, senti que era um número maior. Se essa violência é uma violência estacionária, se é es es crescente, se é possível também a reação a avanços legais? Eh, São essas as perguntas básicas para que tenha mais informações para este novo trabalho como responsável relator por Bolívia. Graças. Muchas gracias. Could I, could I take the other questions first? And then... I wanted to um, to raise a few concerns, make a few observations, and in some respects, I'm I'm asking the the state um, to respond to us in writing um, because they're not here today. I wanted to acknowledge the important developments in formal guarantees. Um, so the the law passed last year is obviously a significant development, um, but as Many have noted there continues to be a gap between the formal guarantees and um, the implementation and the realities for women who experience violence. And I wanted to ask the state for information on its implementation of the 2013 law and um, when the specific mechanisms, which are absolutely integral, um, to securing justice will be introduced. And I, I noted in particular the introduction of special prosecutors and courts and shelters, which are key components of the regime. But we would welcome a follow up report on the implementation of the law with a sense of timelines um, for implementation. I also wondered, um, and I don't expect that you are in a position to answer this, this is really a question. For the state about the budgetary allocation in relation to addressing violence against women in the different ministries, um, and to have some sense of what that might have been last year and what it is, or let's say 2012 and 2013. Um, because the information you provided is that despite um, increasing economic prosperity in the country, um, the figures of violence against women are not decreasing, and in some cases, you indicated significant increases. And so, one way of assessing um, the state's commitment is to look at the resources which it allocates to addressing violence against women. Um, I wondered if uh, you had a sense of criminal prosecutions. Um, of women in relation to abortion, or who finds themselves most likely um, to be criminalized, whether you could tell us more about that from the information you had. And also, you mentioned a number of specific cases in your presentation in which, um, despite reasonable clarity about the likely perpetrator, Prosecutions have not proceeded in a timely way. And I welcome your thoughts on some of the specific structural problems. And there may be problems which are not structural, which may explain why these prosecutions have not proceeded, even though there is an identified alleged perpetrator um, in those cases. So, I would welcome in due course some of that information if you have it, but I've, I've clearly made a call um, to the state of Bolivia to respond accordingly um, through written correspondence or through communications with us otherwise um, to some of my other queries. Uh, former President sí. Gracias, President. También para expresar mi agradecimiento a la digna representante de la organización. peticionaria por la preocupante información que nos brinda sobre la situación de impunidad en que se encuentran diversos casos de violencia eh, en contra de la mujer que se han eh, eh, presentado. Eh, sería ciertamente importante también eh, tener, hasta si es que existiera y haría la consulta, información de carácter estadístico sobre eh, eh, los casos de feminicidios y otro tipo de violencia en contra de la mujer, eh, como se ha mencionado por la presidenta al inicio de la audiencia pública, ciertamente pues lamentamos la ausencia del eh, ilustre estado de Bolivia en la, uh, en la presente audiencia por la cuestión que, que puede generar algún obstáculo para que la Comisión Interamericana pueda ejercer su labor de monitoreo sobre la situación de los derechos humanos, que atendiendo a lo que diversos instrumentos interamericanos le confieren la competencia de la Comisión Interamericana, los cuales han sido ratificados en ejercicio de su soberanía por el ilustre Estado de Bolivia, pero respetando esta... Decisión: Pues sí, invitaríamos y esperaríamos que también nos pudiera brindar información relacionada con el tema, de carácter escrito, para poder, insisto, ejercer esta función de, de monitoreo. Y eh, 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 porque, eh, pues sí, sería de lo más eh, relevante conocer las políticas públicas que existen en el Estado destinadas a erradicar la violencia contra la mujer, eh, concretamente sería deseable, pero es pregunta, como ya lo señalaba la presidenta, al Estado, pero también si tuviese alguna información la, a la representante de la, de, la, de la organización peticionaria en cuanto a, a los eventuales resultados que hubiesen, se hubiesen obtenido en materia de investigación de los responsables, campañas de... Eh, si las hubiera, campañas de empoderamiento de defensoras y defensores de los derechos de la mujer, y si acaso también contase eh, Bolivia con algún programa de protección para personas en riesgo, y si es que se ha llegado a proteger a personas, a mujeres eh, que estuvieran en esta situación de eh, eh, riesgo derivada de la violencia por razones de género. Eh, finalmente, consultaría a, la, a si existieran compañías o programas de, en el Estado en materia de capacitación a operadoras y operadores de justicia uh, para eh, 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 a, a sensibilizarles sobre la relevancia. De que al ejercer sus atribuciones también lo hagan con una perspectiva de género. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, en cuanto a las a los hechos de feminicidio y las estadísticas, como había dicho en mi exposición, Bolivia tiene uno de los mayores problemas que es la ausencia de estadísticas. Las estadísticas que hemos presentado son eh, recogidas de los informes del año 2011, 2012 y 2013 del Defensor del Pueblo y de una organización privada que hace seguimiento a estos hechos, que es el Centro de Información y Documentación de la Mujer, cuyos ejemplares los he traído para puedan mm, tener conocimiento. ¿Por qué decimos que ha aumentado? Precisamente porque en esos datos, esos cuadros que nos muestran estas organizaciones, es que eh, se ve claramente de qué manera, por ejemplo, el, el año Acá está este, um, Edad de las Víctimas, Estado Civil. Los feminicidios fueron eh, el, para el año 2013, en La Paz cuarenta y siete, en Santa Cruz veinticinco, en Cochabamba veintitrés. En total, 110. Y los asesinatos por inseguridad ciudadana son 64. Es decir, que por feminicidio, eh, y el 93% de ellos son parientes, son personas cercanas a la víctima, personas con quienes ha tenido relación la víctima. El, Cómo ha ido avanzando esto también está en uno de estos cuadros que presenta y que en el informe lo estoy mostrando la relación de cómo ha ido aumentando la el número desde el momento en que el año 2009 98 feminicidios. El 2010 89, el 2011 96, el 2009 99 y el 2013 110. Entonces hay ese dato que evidentemente no está en el Instituto Nacional de Estadísticas que es donde debería estar. Lo mismo ustedes han podido ver del relato que hay contradicción entre la información que da la fuerza especial de lucha contra la violencia y lo que da la fiscalía. Aparentemente, primeramente la gente va a la fuerza especial de lucha contra la violencia. De acuerdo a la ley, todo eso debería pasar al Ministerio Público, pero en ese recorrido entre la policía y el Ministerio Público desaparece más del 50% de los casos. Así que es muy. Ahora, políticas públicas. Hay políticas públicas que están diseñadas, se las presenta con bastante eh, propaganda, etcétera, pero no se asigna presupuesto, no se le dota de una institucionalidad eh, firme, sólida, como para que lleve adelante, y, y tampoco se le asigna recursos humanos con un mínimo de conocimiento o especialidad. Tanto así que incluso el mecanismo para el seguimiento de la mujer, que tendría que estar en un nivel por lo menos eh, por debajo de la ministra de Justicia, está en un tercer lugar, es apenas una dirección de asuntos de género o asuntos de la mujer. La participación de las mujeres efectivamente... Es grande la participación política de las mujeres, pero como no se trataba de analizar los obstáculos que tienen las mujeres en la participación política, no traje, existen estudios de cómo las mujeres que han logrado y están en las listas como funcionarias, sin embargo, no tienen mayor acción dentro de él, sea el Consejo Municipal, la Asamblea Legislativa. Eh, departamental o, o la Asamblea Legislativa Plurinacional por las presiones de que son objeto para no actuar con autonomía e independencia de género con relación a los varones. En realidad, eh, los casos que hemos señalado de violencia son apenas unos pequeños ejemplos de la infinidad de casos que ha registrado y documentado la Asociación de Concejalas de Bolivia. Tenemos la ley contra la violencia política y sin embargo eh, esta ley tampoco entra en total vigencia por estos problemas que tenemos. El... Garantías, eh, evidentemente existen garantías formales y por eso es que en la petición yo digo que el Estado debería con hechos fácticos mostrar que toda la política, todas las garantías se reflejan en la práctica, que tienen un resultado práctico. El, por ejemplo, las personas que están asignadas tanto a la Fiscalía como a la Policía son eh, personal que está en permanente rotación, está permanentemente rotando, de ahí que ni siquiera pueden ganar experiencia para la atención a víctimas de violencia. Eh, que los programas de protección para mujeres que están en situación de riesgo, en el papel sí existen la posibilidad de creación de las casas de refugio. Sin embargo, estas, excepto una o dos que son iniciativas privadas y una que está impulsando el municipio de La Paz, no existen tampoco. Y son más de 300 municipios en Bolivia. Eh, las campañas de capacitación y programas en el Ministerio Público, a partir de la aplicación del, o de cumplimiento del acuerdo de solución amistosa, han empezado y están realizando, pero. El problema sigue siendo esta excesiva rotación de personal, la inestabilidad del órgano judicial y del ministerio público. Se hace la capacitación a un grupo de fiscales y de jueces y puede ser que en los dos tres meses ya no están esos jueces y tampoco ya están los fiscales. gracias Thank you very much for your presence for the information. Um, we again reiterate our willingness to receive, particularly in light of the significance of this as a moment to reflect on the state's commitments in relation to violence against women. We especially welcome a response from the state in writing. Um, thank you for participating and being here.